Cura, epa, tú eres de los nuestros, hombre, juegas en liga, Sordosa, por el envío, aquí viene al área, allá la saca el guardameta, otra vez Pervis, le va a pelear, le quedó a la derecha, grueso, ahora vuelve a entregar, ataque Ecuador, llegada en esta oportunidad, otra vez de Sordosa, Pervis ya en el área, segundo para adelante, ingresa. Se sufrió al segundo parante y Torres arriba. Ahí está imponente. ¡Qué llegada! El gol es tuyo, Almada. El gol es tuyo, Almada. Allá en México. Mira lo que hiciste. Mira lo que has hecho. Ahí está, qué gol. ¡Qué sufrimiento! Terrible, hombre, con todo. Entra ese gol. Grítalo, Ecuador. Grítalo, país. Te lo merecía. ¿Cuánto se ha sufrido? ¿Cuánto que se ha esperado, Medardo? Por fin llegó. Por fin llegó de esta manera. Ahí está el gol del elenco ecuatoriano. ¡Gol al minuto 42 del segundo tiempo! ¡Grande Ecuador, grande tricolor! ¡Ecuador 1, Paraguay 0! Me decía que había que diversificar, que había que llegar de aquella manera y que teníamos la certeza de que invocaba el elenco ecuatoriano en la medida en que vaya con todo el ataque. ¡Qué bien Torres, hombre! ¡Ahí está! ¡Qué gol! ¡Qué festejo! ¡Por ese pueblo que volvió al estadio! ¡Por ese público! ¡Por esa gente! ¡Por esa rumba interminable! ¡Gigantesca! ¡Qué montaña! ¡Una montaña de alegría! ¡Para con el Ecuador espectacular! ¡Se lo merecía! ¡Tanto que se había hecho! ¡Formidable con el equipo compatriota! Lo que no habíamos hecho durante todo el partido, que era activar bien a los laterales en profundidad después de un córner, después de una pelota quieta, termina apareciendo muy bien Junior Sornosa, que ve cómo aparecía como una gacela, como un cohete atrás de su espalda, Pervis Estupiñán. Ante eso, muy bien Sornosa lo activa, le deja el espacio, y como había quedado la gente colgada, posterior al córner, aparece muy bien Pervis, mete Pervis un excelente centro en el segundo palo, y simplemente atropella desde atrás Félix Torres. Gran gol de cabeza, yo creo que no hay absolutamente nada que revisar. Gol de Ecuador, señores, estamos ganando, y ¿sabes qué? Calma. 1 para Ecuador, 0 Paraguay. Gracias, Almada. Gracias, Almada. Mira lo que has hecho. Mira lo que has hecho, Almada. Creíste en el muchachón, hombre, sin duda, en filas del Barcelona. Y ahí está cómo responde. Se le alinearon los astros. A Torres. Gol de Ecuador, hombre. Está ganando el elenco tricolor. Dante Fera, hombre, por fin. Se rompió el celofán y le decía. Aquí está Junior. Este le pega bien. Está la llegada. Tengamos la certeza de que invoca. Y no lo fallaste. Invocó Ecuador. José Carlos Crespo. No espero más que un minuto de adición. Muy limpios los paraguayos hoy, nunca quemaron tiempo. Creo que el árbitro no debería intervenir. No ha habido cambios. Déjelo así nomás. Hicieron dos cambios en tiempo de uno. Entra Paraguay, otra vez el rebote, el esférico en poder del elenco compatriota. Oyente amigo del dial de Diblu, este rato en qué posición está Ecuador, Nicolás Rivera. Está justamente tercero, maestro, segundo, perdón, con 12 puntos igualando a Argentina, 5 de gol diferencia, Ecuador 4 de Diblu. De acuerdo, mueve el elenco ecuatoriano, al jeque, Mohamed la jeta, bajame la java, ya hay que irle diciendo, allá va Ecuador, a Mohamed la jeta. Ataca el elenco ecuatoriano, viene plata para coronar, aquí está plata para la medalla, plata para el diploma, plata para la de oro, plata para la de bronce, amable oyente, quita Paraguay, quita el elenco de Paraguay, espectacular, 1 para Ecuador, Junior Sornosa, coautor del gol, en la banca, la clave, Junior con el lanzamiento desde la esquina, amable oyente, respuesta de Paraguay, correcto, qué bien, se la jugó Pervis, se la jugó. Félix Torres, ¿quién es él más o menos? Ahí está Félix Torres, el autor del gol, en su momento en filas del Barcelona, con vencimiento pleno de que daba para un mercado como el de México, y Almada particularmente fue el hombre que lo colocó en vidriera, lo colocó en vitrina, el otro era técnico del elenco canario. Bueno, justamente Félix Eduardo Torres, debutando en Barcelona, tiene 24 años, y hace días atrás, el fin de semana, Guillermo Almada conversó en rueda de prensa diciendo, mucha gente no se da cuenta, pero Félix viene siendo el mejor zaguero del fútbol mexicano de
desde hace mucho tiempo. Ahí tienen, Torres, el autor del gol. Mira lo que hiciste, Almada. Mira lo que hiciste, ese hombre con el ecuatoriano. Qué proyección. Tremendas palabras, tremendas palabras. Y ahí está el gol. Ahí está el gol con el compatriota. Oyente amigo del dial de Deddy Blue, Torres, el autor del gol. Salvador de la patria en esta llegada. Medardo Barrio Nuevo. ¿Qué dice Peye Peye? ¿Qué dice Peye Peye? Tremendo video, Medardo Barrio Nuevo. Tremenda locura por el lado del rincón. La gente del rincón de futbolistas felices todos, maestro. Queda uno, último minuto, ya lo escucho. Chile llega el día sábado acá a la capital para el domingo jugar con Ecuador. De acuerdo, rota y rota. Ole y ole en el reducto del Rodrigo Paz. Balón en poder de Ecuador. Pozo Taurino. Pozo Taurino. Ole y ole, ole y ole, ole y ole. Mueve el elenco compatriota. Le ganó por derecha Estrada. Se perfila en esta oportunidad. Va a ingresar en el área. Está la llegada. Espectacular, indescriptible, con el elenco compatriota, y allá está el gol esperado, fuera pandemia, fuera contagio, ahí está, llora Galíndez, llora de alegría también se llora, y ahí está, con el dorso desnudo, de esa manera Michael, espectacular este día, qué llegada, qué remate, José Alberto Medardo. Hay que regresar a Macará 2019 para ver estas corridas de Michael Estrada rompiendo a quien se puso delante. Son cuatro marcas de derecha a izquierda a base de velocidad y fuerza, y cuando parecía que iba a colocar el pase para quien rompía en el punto penal, le mete el balón por debajo de las piernas a Anthony Silva. Qué gol de Michael Estrada, cerrado el partido. Esta es la femenina del fútbol, la femenina del deporte, deporte.es, un corazón, un solo latido, tricolor con SportBet. Tu pasión es la protagonista, vive las eliminatorias intensamente, ingresa, apuesta y gana de manera segura, porque en SportBet la mejor jugada la haces tú. Span Estudio de Getty reduce la fase de engorde en tu piscina con esta camarones más grande, mejorando tu rendimiento y rentabilidad con Span. Es Getty, pégale de tres dedos, de volea, de chanfle, pégale como te guste, pero pégale como el gran golpe de la ganga. Saca tu crédito inmediato, sin entrada, con las cuotas más bajas. La ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Lleva. ¡Qué festejo! ¡Ah, qué festejo! ¡Qué distanciamiento social! ¡Ni qué distanciamiento! ¡No da para eso! ¡Lo ganó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gracias, Estrada! ¡Gracias, seleccionado ecuatoriano! ¡Quien lo creyera! ¡El remate! ¡Una prueba más! ¡Una prueba más! ¡Los cotejos duran 90 minutos! ¡Los cotejos duran 90 minutos! ¡Ahí los tiene! ¡Ah! ¡En la banca estuvo la respuesta! ¡En la banca la respuesta realmente! ¡Señoras y señores! ¡Y lo dicho! ¡Ah! ¡Lo dicho! ¡Cuando hablábamos de Estrada! ¡De Estrada! ¡Que era inevitable realmente aquello de que el ariete que actúa en el medio mexicano también llegue para resolver este tema! ¡Literalmente, Medardo! ¡Le apodamos el salvador de la patria! ¡Lo recuerdan cuando estaba ingresando! ¡Le dije! ¡Entre Estrada! ¡El salvador de la patria!